bienvenidos una vez más. Soy el Lanter Erudito y esta es mi habitación, rincón para todas las mentes inquietas del universo friki. En este vídeo de hoy vamos a reaccionar a un tráiler recién lanzado a internet llamado The Mandalorian, serie que emitirá a partir de noviembre el canal de streaming Disney Plus. Antes de reaccionar a dicho tráiler, hablaros un poco de los mandalorianos. Los mandalorianos, clan tribal al que pertenece el gran cazador de recompensas del universo Star Wars, Boba Fett, fue creado unos 5.000 años antes de la batalla de Yavin, en el que se establece en el universo Star Wars como el año cero, a partir del cual se cuentan los años como antes y después, ABI o DBI, por el gran Mandalor. Los mandalorianos son, por tanto, un clan de guerreros y en algunos casos cazarrecompensas, los cuales llevan trajes especiales que los identifican como tales. The Mandalor es una serie dirigida por Jon Favreau, creador de las dos primeras películas de Iron Man del universo cinematográfico de Marvel y actor en las mismas como el guardaespaldas y chofer de Tony Stark, Happy. Siendo en esta última película del universo cinematográfico Marvel, Spider-Man Far From Home, el interés amoroso de Tía May. Pero vayamos a lo que vamos. Esta serie, que se emitirá a partir de noviembre y que a día de hoy no sabemos nada más que las primeras imágenes promocionales y este tráiler del que vamos a hablar en mi vídeo. Además de esto, por una imagen que ha subido Facebook, Star Wars, la compañía Disney relacionada con Star Wars, se desarrolla, cronológicamente hablando, en la línea cronológica oficial de Star Wars, entre el episodio 6, el retorno del Jedi, y el episodio 7, el despertar de la fuerza. Por lo tanto, se desarrolla entre el año 4 DBI, como ya he dicho, y el 34 DBI. Así que, una vez dicho esto, dentro, tráiler. Hunting is a complicated profession. Don't you agree? El tráiler comienza con cascos de soldados de asalto imperiales empalados en lanzas, mientras este protagonista, que no se sabe todavía qué personaje es, no es Boba Fett. Boba Fett se ha confirmado que no va a aparecer en esta serie, puede que sea nombrado, pero no va a aparecer. Camina entre ellos, luego aparece en naves espaciales, una nave que puede ser la del protagonista, y otros muchos mandalorianos, más una Twi'lek de piel azul. Y se escucha, después de muchas escenas de acción que son impactantes para ser una serie de televisión, es decir, hasta ahora Disney, desde que ha comprado Star Wars, no ha hecho otra cosa que las películas que ya sabemos, la de Episodio 7, Rogue One, Episodio 8, Solo y la de Episodio 9. Y antes de esto, Star Wars solo había hecho series de animación como la de Clone Wars y la de Rebels, es decir, una serie de acción no se ha hecho hasta ahora. No se sabrá el éxito que tiene, pero es... tiene pinta de ser genial. Y vemos
también a los Death Troopers en formación de disparar, esos famosos Death Troopers que acompañaban al director Krennic en Rogue One cuando acaba de capturar al padre de Jiden Erso para que terminara construyendo la Estrella de la Muerte, o sea que es genial. Pero claro, teniendo en cuenta que si esa línea cronológica que ha mostrado la página oficial de Disney muestra que esta película se desarrolla entre el episodio 7 y el episodio 8, debe estar más cercana al episodio 6, al 7, puesto que los cascos de los soldados son soldados de asalto imperiales, los Death Troopers son Death Troopers del Imperio y no se ven los cascos de los soldados de asalto de la Primera Orden. Entonces, todavía queda, históricamente, es la época de lo que, aunque da como el Imperio, todavía quedarán restos del Imperio antes de renacer como la famosa Primera Orden. Dicho esto, se ve una frase en inglés que dice que el trabajo de cazarrecompensas es difícil y si aceptas el trabajo, te lo daré. Es lo que sale de ese anciano que le da unas monedas y una especie de dispositivo azul con el que será donde está el objetivo que tiene que trabajar. El que sí sale, que como lo veréis, se verá en una escena disparando y girando su cuerpo 360 grados mientras dispara a lo bestia, es IG-88. IG-88 era uno de los muchos cazarrecompensas que se mostraban en el puente del ejecutor en el Imperio Contraataca hablando con Darth Vader, cuando este contrataba a varios cazarrecompensas para capturar a Han Solo. Otra cosa curiosa, que puede ser una referencia a la trilogía clásica, es que, como puede ser, o a lo mejor lo tomaron como ejemplo y como futura forma de capturar a los que persiguen, es que se ven varias personas congeladas en carbonita, como diciendo, como con Han Solo nos funcionó, pues vamos a las presas que capturemos congeladas en carbonita para llevarlas de forma segura, sin que se nos revuelvan, sin se nos resistan, hasta el lugar de entrega. La verdad es que la serie promete, es una serie que es bastante chula, y por mi parte, como fan de Star Wars, como seguidor de todas las películas, de las precuelas, las originales, las secuelas, seguidor de la serie Clone Wars, tanto de la de 2003 de animación de Cartoon Network como las de Dave Filoni de animación de 3D, la serie de Rebels, las películas de entre películas, como puede decirse, de Rogue One y Han Solo. Espero con ansia que llegue noviembre para poder ver esta serie y poder analizarlas más en detalle. Hasta entonces, os quedéis con el trailer, que ya es lo que os lo he puesto, y espero que os guste. Como siempre os digo al final de cada vídeo, que aquellos que adhieran al poder del mal teman mi poder. Y por lo tanto, como siempre, que la luz de Green Lantern os guíe y os ilumine por el buen camino. Hasta otra, y buena suerte hasta el próximo vídeo.